Hola, ¿qué tal amigas, amigos televidentes en Extra Plus? Un gusto saludarles, darles la bienvenida a esta edición. Estamos sumando vigores. Y hoy hablamos acerca de geopolítica y para ello nos conectamos hasta Moscú con Carlos Mamani del Proyecto Patria de Perú, con quien hemos conversado ya en ocasiones anteriores. Bienvenido, Carlos. Muchas gracias por estar con nosotros. A ti, Néstor, muchas gracias una vez más por esta cordial invitación. Un saludo fraternal a todo tu público, a toda tu audiencia. Y es un honor una vez más acá estar en Extra Plus contigo, ¿no? Y con los hermanos nicaragüenses, por supuesto. Sí, la última vez, como dice Wilmer, perdón, Néstor, nos habíamos tenido un contacto, ¿no? En una entrevista que nos hicieron allá hace casi medio año y un poco más tal vez. En ese momento me encontraba en mi natal Cajamarca, en el norte de los Andes del norte peruano, y ahora nos encontramos acá pues en Moscú, la capital del mundo multipolar, por cuestiones académicas y extraacadémicas que ya seguramente podrán ver en lo próximo. Doctorado. Sí, hemos venido para hacer un doctorado en Relaciones Internacionales y, ¿no?, en la famosa RUDEN, ¿no?, la Universidad de la Amistad de los Pueblos, ¿no?, de acá de Moscú y bueno, a darle con fuerza, aprendiendo el idioma, adaptándose, ¿no? Ahorita estoy escribiendo de hace más o menos unos menos 20 grados centígrados estamos acá en Moscú. Hablar un poquito de grados de los que tenemos aquí, porque aquí estamos en más de 30. Sí. Ok, pero así de caliente está el planeta y me parece que empezamos por acá, lo más reciente. Sí, la geopolítica sigue, no conoce de climas, no conoce de ideologías políticas. Está más vigente que nunca, a pesar de que alguna vez a fines del siglo XX, de los 90, se cantó su declive, que ya no va más, que ya el mundo se guía por los mercados, que todos somos lindos iguales, abran las fronteras, abran los mercados, y que la mano mágica del mercado soluciona todo. Bueno, fracasó. Porque en los mercados, no necesariamente legales, sino más bien ilegales, el tema del crimen organizado ha logrado ganar terreno en algunos lugares, y eso no es un asunto social o no necesariamente solo social. Tenemos el caso de Ecuador. La violencia que ha estallado en Ecuador es preocupante para el continente. Por supuesto, desde todo ángulo en que se mire, porque, a ver, cuando se habla de Ecuador, tranquilamente se puede hablar de Perú, se puede hablar de Colombia, se puede hablar de Bolivia, que son países que lamentablemente y desde hace mucho tiempo están bastante azotados por un crimen en particular, porque lo que está sucediendo en Ecuador, no perdamos de vista, tiene que ver no con cualquier crimen en común, cualquier tipo de violencia, no, sino con una exclusiva forma de violencia asociada al fenómeno del narcotráfico, que más allá de perspectivas jurídicas que siempre se han abordado, ¿no? Bueno, no tengo nada contra esas perspectivas, está bien, no hay problema, incluso psicológicas, etcétera, no está mal, pero el enfoque, desde al menos la disciplina que cultivamos y que siempre abogamos, ¿no? Y que recientemente, como te has enterado, estamos desarrollando un ciclo de conferencias sobre geopolítica, ciclo inédito, histórico en el mundo de habla hispana, ¿no?, que es un ciclo sobre, ¿no?, geopolítica, relaciones internacionales, pensamiento estratégico, llamado Fundamentos de Geopolítica. Y recientemente tuvimos, ya que no mencionas el tema, la última conferencia, la número 45, hace más o menos el día miércoles, no acá nomás, hace 2 días, y yo soy el que organiza, el presentador. Estuvimos con el doctor Norberto Emerich, que es un experto justamente en geopolítica del narcotráfico, ¿no? Y él detallaba también lo que yo te estoy mencionando. Hay que ver esto más allá de la cuestión jurídico-legal, porque no es la ley la que hace el poder, es el poder el que hace la ley. Y el poder muchas veces en nuestros países es el narcotráfico. ¿Qué países, por ejemplo, de todo el Sudamérica y de más allá de la región, no tienen que ver con el narcotráfico? ¿Qué partido político se salva de estar financiado por el narcotráfico? De facto vivimos en narcoestados. Yo como peruano lo digo claramente, esto nunca lo va a admitir la clase intelectual capitalina de Lima y de las universidades top 10. Estamos viviendo en un narcoestado en el Perú, y no ahora, sino hace tiempo. Por extensión, Ecuador, bueno, hace mucho tiempo, no un par de décadas, no sonaba tanto con el tema del narcotráfico, pero a lo largo del tiempo muchos países que no estaban dentro de esos circuitos ya están dentro de, no como productores tal vez, pero sí como vías de salida a otras partes, porque los productores a nivel mundial de cocaína, bueno, es el Perú, es Colombia y es Bolivia. Pero eso no exime a los demás países que estén involucrados. En este caso, Ecuador es un ejemplo tangible de eso. Lo que estamos viendo en Ecuador es todo un fenómeno de violencia, ¿no?, de crimen organizado estrictamente asociado al narcotráfico. Y ahora, si nos perdemos en cuestiones meramente jurídicas, vamos a descuidar, como decía el doctor Emerich, lo territorial, ¿no? O sea, el narcotráfico, como todo fenómeno social, porque el crimen es un fenómeno social y el narcotráfico es un crimen que se hace en sociedad, ¿no? No escapa a esas dinámicas. Se hace en un territorio, se controla territorios, recursos, población. Ellos mismos implementan, me refiero a los narcotraficantes, sus propios aparatos de inteligencia, e incluso mucho más eficientes que de los propios estados. Que el tema, ni hablar del tema de las armas de última generación, miremos México, por ejemplo, mejores que las de su propio ejército. Entonces, pero hay que ir más allá. O sea, si nos quedamos en meramente jurídico, vamos a pensar que es un fenómeno meramente local, y de hecho lo es. Afecta a la localidad, afecta en primer término porque diezma las economías nacionales. Donde existe el narcotráfico nunca va a haber desarrollo, saquémonos de la cabeza eso. El narcotráfico se ha hecho para que nuestros países sigan en esa condición permanente de subdesarrollo y nunca puedan salir adelante, ¿no? Porque esto afecta directamente a la economía física real, a la producción. Nunca va a haber un proyecto industrial importante, nunca, olvidémonos de eso. Mientras este cáncer exista, no va a ser, y no solamente lo digo por aquellos que se hacen millonarios con estos negocios que son los locales, sino me estoy refiriendo a que el narcotráfico se instrumentaliza, como bien lo he enseñado y bien lo ha expuesto. También en esta conferencia participó un compatriota mío a quien mando saludos, que está viendo, que es el investigador independiente en asuntos de inteligencia, pensamiento estratégico, Julio Echevarría. O sea, todo esto tiene que ver justamente con una estrategia de dominación del norte global, con especial mención del imperio decadente norteamericano, que desde que implementa o cambia el patrón oro y implementa el mero patrón dólar, o sea, la maquinita, tiene que sustentar y respaldar su dólar. ¿Y cómo lo hace esto? Esto lo hace justamente con la plata del narcotráfico. De allí que organismos, instancias supuestamente hechas para combatir el narcotráfico, por decir una y la más conocida como la DEA, sea una mera y absoluta pantalla. Porque si hay alguien en el mundo con el menor interés en que este negocio se termine, ellos son los norteamericanos, son los Estados Unidos. ¿A dónde se va toda esa producción de cocaína? ¿A dónde se va esto? ¿Acaso se queda en el Perú? ¿Se queda en Sudamérica? ¿Se queda? No, todo se va al norte global, con especial mención de Estados Unidos. Entonces, es absurdo pensar que tu mayor comprador va a ser el que te va a poner las restricciones para que no produzcas. Y esto tiene, miren los objetivos que tiene, ya para ir a lo geopolítico. En primer término, le rinde ingentes ganancias, ¿no? Porque estos señores son los que controlan la producción. Ellos, la DEA, todos sus organismos, solamente molestan a aquellos narcotraficantes que no se adhieren a sus políticas veladas, obviamente, con respecto al tema, ¿no? El Perú ya es bastante sonado en estos temas, no es una novedad. En el Perú hemos tenido avión presidencial en tiempos de Fujimori lleno de clorhidrato, escándalos grandísimos de grandes políticos inmiscuidos en esos problemas, en esas dinámicas. O sea, ¿a quién van a engañar? O sea, yo no estoy viniendo a contar algo nuevo tampoco. Estoy diciendo de repente lo que no mucha gente en mi país, por el miedo, por la problemática que les pueda generar, no lo dicen. Y tengo que decirlo desde acá, desde Moscú. Lamentablemente es así. Entonces, lo que pasa en Ecuador tranquilamente podría pasar en cualquier... Y de hecho hay que tener mucho cuidado, porque a ciencia cierta no se sabe, pero pensando siempre, ¿no?, mal pensando, tranquilamente podríamos deducir que detrás de todos esos escándalos hay servicios de inteligencia occidentales operando, generando el caos, porque el imperio atlantista, si algo lo distingue de otras potencias, es que su inteligencia, pues, trabaja con eso, con el caos, ¿no? El caos desde todo sentido de la palabra. Y por supuesto lo que estamos viendo en Ecuador es un caos de violencia, como digo, no perdamos el enfoque asociado estrictamente al narcotráfico, que es un fenómeno instrumentalizado geopolíticamente para sacar ingentes recursos económicos. ¿Qué más le posibilita, ¿no? Aparte de sustentar su papel, ¿no? Papel higiénico meramente, porque si no fuera por las fuerzas de las armas y el narcotráfico no tendría ningún sentido el dólar. Y otro detalle es que le posibilita también el acceso a nuestros territorios, ¿no? ¿Qué es el Plan Colombia? ¿Qué fue lo que llaman ellos cooperación en seguridad? No es otra cosa que ellos sí directamente, sobre pretexto de combatir el narcotráfico, ¿qué es lo que se hace? Intervenir, lo hemos visto en Colombia con claridad. ¿Y en qué termina eso? ¿Acaso se ha reducido la tasa de producción? ¿Se ha reducido acaso la tasa de violencia? Por el contrario, esto se ha disparado, ¿no? Entonces, ¿qué vemos? Pues que, como decía el doctor Norberto Emerich, lo saco de ahí, o sea, donde se aplica políticas de violencia contra el narcotráfico, al final de cuentas el narcotráfico sale ganando, sale afianzándose más, ¿no? Por eso es que cuando se habla de guerra con el narcotráfico hay que tener cuidado de qué guerra se está hablando. O sea, es un tema muy complejo, muy delicado, pero realmente alguien tiene que decirlo. O sea, acá los mayores responsables, los que quieren que esto siga y que no se modifique ese modus operandi, ¿no? De estas bandas criminales, son ellos justamente, los del norte, ¿no? Esto no es ninguna novedad y mientras eso exista, simplemente nuestros países nunca van a salir adelante. Es un mal que tiene que ser erradicado justamente desde lo más profundo de sus entrañas. Desde la Amazonía en el caso peruano, en el caso de Bolivia, de Colombia y lamentablemente como se está viendo en el Ecuador. Y mientras no existan gobiernos a la altura que piensen en términos nacionales, en términos de patria, lamentablemente, o sea, si no hay un proyecto patria justamente no va a existir una redención para nuestros pueblos. Porque ese va a ser siempre el cáncer, el tumor que nos va a succionar las energías como país, como nación, el cáncer del narcotráfico, que lamentablemente, por eso digo, al inicio no estaba hablando, se lo ve desde una perspectiva jurídica, pero lamentablemente no nos damos cuenta que el narcotráfico hace mucho tiempo ha neutralizado el aparato jurídico. ¿Por qué? Porque lo ha infiltrado. Para nadie que, pero justamente, Carlos, es decir, aquí hay también un interés de alguna manera de intervención. Los acuerdos alcanzados en Ecuador para la cooperación, entre comillas, de Estados Unidos para resolver la crisis de violencia en Ecuador no son más que una intervención de alguna manera descarada de los Estados Unidos en los asuntos ecuatorianos al permitirse, por ejemplo, que norteamericanos, ya sean efectivos militares o no, que tengan uniforme o no, puedan ingresar con armas al Ecuador, portar armas dentro de Ecuador, utilizar armas dentro del territorio ecuatoriano y encima de eso además no pagar impuestos. Es decir, están exentos del tema fiscal en Ecuador. Es decir, eso es tremendo. No, es lo que estoy mencionando. O sea, ¿no? ¿Ves? Se genera el caos. Se genera el problema y vienen los señores a generar la solución. ¿Cuál es la solución? Intervención. Y la intervención más descarada, porque esto de que entren señores con uniforme, sin uniforme, portando armas, sin impuestos, o sea, con total impunidad. Y esto no hay que descuadrarlo, no hay que perder el enfoque, ¿no? Desde la geopolítica, ¿no? La verdad es esa. El imperio atlantista norteamericano anglosajón está en declive. Está quedando desastrosamente en Ucrania. Está haciendo el ridículo en Medio Oriente, ¿no? Ahí su aliado estratégico en la región Medio Oriente, Israel, la está pasando muy mal en lo que es Gaza, ¿no? Pretende hacer un genocidio, de hecho que lo está haciendo, pero al mismo tiempo ninguno de sus objetivos estratégicos se han cumplido, con implicancias directas a problemas dentro del mismo Israel. O sea, definitivamente el mundo anglosajón, el sistema unipolar atlantista, está dando ya muestras de desgaste inevitables. El mundo multipolar, es decir, para tu audiencia, de repente el término o no están familiarizados, la emergencia de un nuevo mundo multipolar quiere decir la emergencia de un mundo de múltiples polos de poder. Tras la caída de la Unión Soviética en el siglo XX, Estados Unidos se quedó como el único, o por lo menos el más importante polo de poder a nivel mundial, y quiso imponer su voluntad a rajatabla. Y de hecho, por un periodo de la historia que fue los 90, la vorágine de la globalización, el neoliberalismo ultranza, todos somos lindos, iguales, abran los mercados, abran las fronteras. Bueno, eso ya se acabó. Ahora la real política es la que domina las relaciones internacionales, y la multipolaridad es la categoría clave, es la clave de bóveda para justamente comprender y entender esas dinámicas. En ese contexto de pérdida de poder del hegemón norteamericano, anglosajón, prácticamente en los 5 continentes, porque eso hay que también ser claros, ¿no? Como decía uno de sus grandes estrategas, Zbigniew Brzezinski, norteamericano, claro, y uno de los grandes arquitectos de la política norteamericana, lo decía con claridad: la primera y última superpotencia a escala global, esa va a ser Estados Unidos. Y bueno, y si tú lo ves desde perspectiva macro, ¿no?, históricamente hablando, vamos a ver que Estados Unidos, no ha habido otra potencia, es una anomalía en la historia. Nunca ha habido una potencia que se erija como, ¿no?, la más importante y la más influyente a escala global, con capacidad de intervención a escala global. Bueno, eso fue Estados Unidos. Ahora ya lo está dejando de ser, y en ese contexto, como decía el gran pensador marxista Antonio Gramsci, ¿no?, cuando un nuevo mundo está naciendo, aparecen pues los terremotos, las crisis, los monstruos, ¿no? Y es que, lamentablemente, para nuestra región, Latinoamérica, Sudamérica, nosotros somos el patio trasero de Estados Unidos. Bueno, siempre los más cercanos, pero por extensión nosotros también. Yo hablo como peruano. En esa perspectiva, al pretender, ¿no?, aferrarse a una hegemonía que se le está yendo de las manos, inmediatamente la región Latinoamérica se convierte en su espacio de repliegue. O sea, el hegemón atlantista se está replegando una vez más en la región. ¿Y cómo lo está haciendo? Generando el caos para luego intervenir. Entonces, el modelo que se está viendo en Ecuador, salvando las distancias, por ejemplo, el caso de Perú, ¿no? Sucedió lo de Castillo, el supuesto golpe de Estado, se lo defenestra, hay más de 60 muertos, ¿no? Y después vinieron las tropas. Dijeron que se iban a ir en noviembre, yo no sé si se han ido, siguen ahí, creo. Entonces, estamos viendo una militarización de países como el Perú, en el caso del Perú, que es estratégico, porque se encuentra en medio de Sudamérica, ¿no?, dando el rostro a las potencias euroasiáticas multipolares del siglo XXI. Entonces, volviendo al tema, o sea, no podemos salirnos de eso. O sea, en ese contexto de crisis del atlantismo, de desgaste de la hegemonía unipolar norteamericana, es que se dan estos detalles. O sea, hay que verlo así, hay que encontrar las conexiones con lo que está sucediendo en Ucrania, con lo que está sucediendo en Gaza, con lo que va a suceder en el Indo-Pacífico, con Taiwán, ¿no? O sea, estamos asistiendo pues al nacimiento del mundo multipolar. Como todo parto siempre es doloroso, y estos son los estertores del viejo mundo unipolar atlantista, anglosajón, de matriz básicamente angloamericana, que se está cayendo pues, ¿no? Y en ese contexto, obviamente, eso no va a ser gratuito. El hegemón va a poner garras y dientes para que esto se dé, y nuestra región, muy lamentablemente, está dentro de su geopolítica aún. Ok, vamos a hacer una pausa, Carlos. Nos quedamos un poquito por acá por el continente, porque Argentina tiene alguna relevancia en este momento en lo que está ocurriendo, y justamente pudo haber cambiado, si hubiese sido otra la situación, pudo haber cambiado algunas cosas, pero bueno, vamos a ver qué ocurre. Hacemos pausa, estamos conversando con Carlos Mamani del Proyecto Patria, además miembro del Centro Regional de Estudios Internacionales, CREI, con quienes también hemos conversado en Sumando Víboras. Regresamos en breve. Continuamos en esta edición, estamos Sumando Víboras, conversamos con Carlos Mamani, director del Proyecto Patria, en Perú, pero también él es miembro del Centro Regional de Estudios Internacionales, CREI, con quienes también hemos conversado, con algunos de sus miembros, hemos conversado en estas ediciones de Sumando Víboras. Te decía, Carlos, que uno de los focos tal vez de atención en nuestro continente, después de Ecuador, es Argentina, la decisión que ha tomado Argentina de no integrarse al bloque regional o al bloque mundial que es el BRICS, Brasil, Rusia India, China y Sudáfrica, que integró a nuevos miembros, ese declinar de Argentina. Me parece que cambia un tanto las reglas o las situaciones en general y el panorama inclusive para América Latina. Todo lo que es el Indo-Pacífico y por supuesto la Latinoamérica, están asumiendo ese bloque, están apoyando ese cambio histórico, están apoyando a las nuevas peticiones emergentes que están reemplazando a ese injusto orden occidental atlantista del que vengo ya mencionando hace buen rato. Está cayendo este orden, está cayendo el atlantismo, está cayendo la unipolaridad, está cayendo el liberalismo como sistema político, porque nos han acostumbrado a entender que la democracia solo tiene un formato, y esa es la democracia liberal. Pero señores, eso solamente manda en Occidente. Y Occidente, objetivamente hablando, no es ni geográficamente lo más grande, ni culturalmente tampoco, o sea, ni históricamente, ni mucho menos. Es un fragmento de territorio a escala global, es un fragmento de población a escala global. Ahora, que existan aparatos culturales, ¿no?, que generen esa proyección desde Hollywood, ¿no? Por ejemplo, me estoy refiriendo a Hollywood, y que nos hagan pensar que todo empieza y termina en Estados Unidos y en Europa, eso es otro tema. Pero la realidad es otra cosa. Una cosa es la fantasía, una cosa es Hollywood, que está bien, para reírse, Pero otra cosa ya, para hablar con seriedad, no, el mundo ya no se mueve en Occidente. El PIB global se ha trasladado a lo que es el bloque euroasiático controlado por estas potencias multipolares. ¿Me entienden? Entonces, el sur global ve una esperanza allí. ¿Y cómo no? Porque controlan más de la mitad de la producción de energía de combustibles, por ejemplo. O sea, casi la mitad, o sea que ya es bastante increciendo. El otro día, cuando yo me enteré de esto, ¿no?, de que Argentina con este impresentable, ¿no?, el señor Javier Milei, que es un señor, la verdad, que debe tener algún desorden o no, porque, o sea, esas decisiones que él está tomando, Argentina históricamente se ha caracterizado por tener una política exterior mucho más equilibrada, mucho más sensata. Conversar con todos y a ver de qué sacamos, ¿no? Pero este señor a rajatabla ha tirado la puerta en la cara al bloque de los BRICS que estoy mencionando. Tiene el 23% de la economía global, del PBI mundial. Tiene las mayores reservas de combustibles del globo, entre otras, y sin mencionar que los mayores inversores en Argentina es China, justamente, que vamos a hablar de ese detalle también. O sea, no tiene ni pies ni cabeza esta situación que le ha hecho. O sea, en política exterior le ponemos cero al señor Milei. No está entendiendo cómo se está moviendo el mundo del siglo XXI. La política exterior de los países no debe guiarse por criterios ideológicos. Ese es un error garrafal, fatal, que le va a costar muy caro al pueblo argentino. Y desde ya lo está haciendo, ¿no? Entonces, ¿cuál debe ser el criterio de guía para un país? El realismo, la realidad. ¿Qué nos dice la realidad? Que en el bloque de los BRICS tenemos mucho más ventajas, porque Occidente no tiene nada más que ofrecer al mundo. Occidente ya dejó de ser la producción mundial. Occidente se ha desindustrializado. Todo lo que es Occidente es maquinita, ¿no?, como Estados Unidos. O sea, producción de billetes y sustento real. En cambio, Rusia, China, India, lo que llamaba el señor Primakov, este gran pensador geopolítico ruso, hablaba de los RIC, Rusia, India, China. Sobre ese trípode estratégico euroasiático tiene que generarse un nuevo orden internacional sustentado en materias primas, producción e infraestructura. Cosa real, cosa tangible, desarrollo que tanto necesitan los pueblos del sur global. Pero los otros, ¿qué nos ofrecen? No tienen nada más que ofrecer al mundo. Como digo, ¿cómo qué? Todavía hay gente que sigue pensando que Europa, pero ¿qué nos van a ofrecer los europeos si ni por ellos mismos pueden decidir? Ellos no deciden. Europa no decide hace buen rato. Desde la Segunda Guerra Mundial en adelante, que los norteamericanos se fueron supuestamente a desnazificar, pero en realidad no fue eso, sino fue para proteger a ciertos jerarcas, hacerlos parte, digamos, Reiner Gehlen, ideólogos de la OTAN, bueno, eso sería otro tema. Europa desde ese momento vive bajo la bota de los norteamericanos, a tal punto de que es una inmensa base norteamericana Europa. En ningún país del bloque europeo, de la Unión Europea, no hay ninguno que no tenga una base norteamericana. El caso más lamentable es el de Alemania, que históricamente se ha conocido como el motor industrial de Europa, la economía, la locomotora económica de Europa. ¿Y qué está pasando ahora? Justamente por eso, por no saber tomar decisiones propias, porque ya no lo tienen, hace rato que no lo tienen, llegó hasta la Segunda Guerra Mundial y ahí nada más ya no pintan. Ahora la política exterior les hace otros. Estados Unidos siempre quiso una Europa económica, pero no una Europa política y menos geopolítica. ¿Qué quiere decir? A ver, un ejemplo. Si ustedes tengan sus fábricas, hagan esto, hagan aquello, tengan buenos estándares de vida, etcétera, etcétera. Pero lo importante, la geopolítica, la política exterior, la manejamos nosotros. Los rusos son los malos, los chinos son los malos. No hagan negocios con ellos, no transen con ellos. Rusia invadió Ucrania, uy, son los cucos de acá del mundo, entonces por favor no hagan tratos con ellos, no le compren su petróleo, etcétera, etcétera. ¿Quién ha sido el más afectado? ¿Rusia? Para nada. Rusia, por el contrario, se ha reinventado, se ha reactualizado y prácticamente está siendo totalmente independiente del bloque occidental. Está que se genera un nuevo orden internacional al margen de Occidente, liderado por Rusia, por China y la India. Y entonces, ¿qué pasa que en Europa? Se está viniendo abajo. El caso más concreto es de Alemania. Se está desindustrializando de golpe. Ahora mismo, está habiendo un montón de movilizaciones en Alemania. Protestas como nunca. Y claro, como esta gente siempre es así, Alemania, estos países, cuando hay crisis, lo primero que se les ocurre, ¿qué les pasa? Se derechizan. Los países de extrema derecha están asumiendo que quieren votar a 20 millones de migrantes, quieren mandarlos al norte de África. Lamentablemente no pueden hacer eso. No, ya no están en las épocas del señor Adolfo Hitler, ni mucho menos. Ahora están en el mundo multipolar. Y por los errores que están cometiendo, simplemente los tendrán que pagar. Y ahora, el caso de Argentina es lamentable, como digo, porque es contagioso también. Es contagioso y eso se va a pasar al Perú, ¿no? Ya se está hablando, algunos políticos ya hablan de la casta política, como toda la lexicografía que manejaba el señor Milei para denostar a enemigos, etcétera. Se habló, por ejemplo, durante sus campañas, ¿no?, de que él no quiere saber nada con comunistas. Y de hecho, por eso está yendo de los BRICS, por China sobre todo. Pero los dólares que le iban a venir supuestamente para el tema de la deudita que tiene con el FMI, no le van a venir a Estados Unidos. Él estuvo a punto, o quería, por lo menos intentó cerrar un swap con China, un préstamo, directamente para paliar la deuda, ¿no? Ya se cumple el plazo de los acreedores del Fondo Monetario Internacional, ¿no? Y simplemente, bueno, los chinos, ¿qué han hecho? Xi Jinping, no. ¿Quién le está prestando ahora? Lo que era la XCAF, ¿no?, la Cooperación Andina de Fomento, hoy Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe. O sea, un espacio financiero con sede ¿en dónde? ¿En Estados Unidos? ¿En Chile? ¿En Colombia? ¿En Caracas? Malditos comunistas, dijo, y los malditos comunistas le están ayudando a paliar sus problemas. Aunque endeudándolo, pero bueno. Sí, te escucho. Sí, no, son los que le dan la mano a Argentina, te digo. Yo por eso digo, o sea, una cosa es, discúlpame que te corte, Néstor, pero una cosa es la narrativa, ¿no? Generalmente la política que se ve en la televisión es ficción, es hollywoodense, pero otra cosa es la realidad. La política o la narrativa que él ha estado vertiendo durante tiempos de pre-campaña, campaña y post-campaña ha sido una narrativa totalmente ficcional. La realidad es esa. Maldecir a los comunistas en público y en pantallas, pero por lo bajo solicitarles préstamos, ¿no? Entonces, sin mencionar lo que estuvo, no hace mucho, definitivamente no le está pasando muy bien para nada, señor Milei. Ya son dos grandes movilizaciones que se están viendo en Argentina, del diciembre del 2027, por ejemplo, con respecto al DNU, que es el DNU, el decreto de necesidad y urgencia, ¿no?, que es un decreto, una estrategia legal que no solamente lo ha hecho Milei, otros presidentes, pero bueno, en este caso lo hacen los presidentes que quieren implementar reformas estructurales, o sea, profundizar las políticas neoliberales. Me hace recordar cuando Fujimori también, ¿no?, implementó una serie de paquetes, recortes, ya. Eso es algo que sí estamos viendo. Y está afectando todo orden de cosas en Argentina, desde la cuestión laboral, porque se están revisando contratos, etcétera, hasta la cuestión de la música, el arte. Tanto así que ayer, antes de ayer, el propio Charlie García se ha pronunciado en contra de Milei, porque ahora resulta de que ya no basta la producción discográfica, musical, digamos, en Argentina, ya no se va a financiar en función a los criterios habituales, ¿no?, sensatos respecto a la música, al arte, digamos, no sé, lo que guía un artista, ¿no?, sino qué es lo que se compra más, qué es lo que se vende menos, ¿no? La compra y la demanda ahora va a guiar los criterios del arte, de la música, o sea, es una utopía mercantilista de la más terrible, o sea, es aniquilar el arte, ¿no? Y otro detalle, Néstor, con esto te cedo la palabra, antes que, porque esto es importante y se me olvida a veces con tanta cosa en la cabeza, otro detalle, por ejemplo, es la videovigilancia. Siempre criticando a China, siempre más que todo a China, Rusia también lo ha hecho más de una ocasión, como países totalitarios, países drásticos, que oprimen a las poblaciones, que las libertades individuales están totalmente recortadas. ¿Y qué es lo primero que hace al llegar al poder? Es implementar lo que es la videovigilancia. ¿Y eso acaso no, supuestamente no le criticaba a China eso? ¿No? Ese tipo de control, etcétera. Y ahora lo está haciendo ahí. Entonces, otra vez, copiando o haciendo cosas que de los malditos comunistas. Entonces, no se entiende bien. Supuestamente el señor Milei es liberal, ¿no? Es un liberal de las últimas escuelas, porque el liberalismo es una amplia variedad de escuelas dentro de, ¿no? Y él es del supuesto anarcocapitalismo, libertarianismo, etcétera, etcétera, que pretende la aniquilación del Estado. ¿Pero qué está haciendo? Está utilizando el aparato estatal para reprimir a la población, para sojuzgarla, para vigilarla, a quienes van a hacer esto, aquello, bueno, pueden perder su trabajo, se los va a notar, etcétera, 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 etcétera. Sin mencionar que su decreto del DNU que estoy mencionando es un decreto que básicamente rompe y tira por los suelos a los principios que en teoría el señor Milei siempre enarbolaba, como liberal que es, ¿no? La división de poderes, no me toques al poder judicial, no me toques al legislativo. Hay que siempre mirar lo que está haciendo el Ejecutivo. ¿Y qué está haciendo en la praxis? Todo lo contrario, ¿no? O sea, estamos a lo que alguna vez un gran pensador politólogo español, don Almacio Negro Pavón, denominó el totalitarismo liberal. Lo estamos viendo. Sí, sí, el totalitarismo liberal que terminaría afectando también los deportes, según estaba viendo, al privatizar los clubes deportivos. Justamente esa es una pregunta que surgía entre los argentinos. ¿Va a estar Argentina en el próximo mundial? Hay que recordar que estos son equipos amateur, es decir, no son pagados, y al convertirse en SA, justamente en sociedades anónimas, justamente se convierten en equipos pagados. Y entonces no puedo. La gran pregunta, ¿va a competir Alemania en el próximo mundial de fútbol? Sería un golpe fuerte para los argentinos no estar en un mundial por ser descalificados por razones de forma. Hacemos una pausa, Carlos. Hablamos acerca del el resto del planeta, porque tenemos tres focos de atención en este momento muy importante. Uno desde el año 2022 y los más recientes, 2023 y especialmente hacia finales del 2023. Regresamos en breve. Continuamos sumando vigores en Extra Plus con Carlos Mamani, que se encuentra en Moscú. Estamos conversando. Carlos es miembro del Proyecto Patria, director del Proyecto Patria, y además participa también muy activamente en los estudios de geopolítica del Centro Regional de Estudios Internacionales, CREI. Carlos, decíamos que hay tres focos importantes de atención en el planeta en este momento. Del 2022 tenemos la herencia de Ucrania, de la operación militar especial rusa para la desmilitarización y desnazificación de Ucrania. Tenemos del 2023, de octubre del 2023, la explosión del conflicto palestino-israelí, con toda la respuesta salvaje del Estado israelí, no solamente sobre Palestina, en el sur, en Gaza, y en el norte, en Cisjordania, sino también con sus vecinos alrededor, conflicto en el cual ya Estados Unidos y Gran Bretaña se han involucrado al meterse con los hutíes de Yemen, al bombardear posiciones, por lo menos eso es lo que decían los yemenitas, que desde Estados Unidos e Inglaterra, o Estados Unidos e Inglaterra, había bombardeado posiciones en Yemen. Y está el conflicto que es más reciente, de final del 2023, de las últimas horas del 2023 y las primeras del 2024, de la península coreana, que de alguna manera tiene que ver también con el conflicto que genera Occidente con Taiwán, enfrentándolo a la República Popular de China. Tenemos varias aristas hay que tocar. Bueno, hay que comprender en primer término que de las tres placas geopolíticas, entendiendo por placas geopolíticas aquellas regiones cuyos acontecimientos de cuño geopolítico, estrictamente hablando, trascienden, ¿no?, lo regional y se proyectan a lo global. Es decir, de estas placas geopolíticas o de lo que acontezca allí va a definir lo que se va a vivir próximamente, ¿no?, en el mundo, ¿no? O sea, en otras palabras, se va a decidir hacia dónde va a ir el mundo. Entonces, de esas tres placas geopolíticas, prácticamente ya las tres están activadas. La primera placa geopolítica, históricamente hablando, es la Europa Oriental, ¿no? Ahí tenemos, pues, el todavía vigente y ya cada vez más se muere, ¿no?, el conflicto reanimado, reavivado conflicto, ¿no?, amañado ruso-ucraniano. Y como se sabe, y muy grosso modo diciendo, eso ha sido prácticamente toda una estrategia de Occidente para desgastar a Rusia y que le salió muy, pero muy mal. Convencer a Ucrania, hacerle creer que pueden vencer a Rusia, vayan ustedes, ustedes sí pueden, nos armamos, nos entrenamos. Y de hecho hay que también ser sinceros con esto, o sea, de todo lo que es Europa, por lo menos del occidente de Europa, y claro, Ucrania está más en el oriente, pero de todo el bloque occidental o filo occidental, incluyendo Ucrania, dentro de lo que es Europa, Ucrania es el ejército más importante. Ucrania es podría ser tranquilamente, según expertos en análisis militar, las veces del ejército alemán, italiano y francés conjugados al mismo tiempo. O sea, ningún ejército está al nivel del ejército europeo, está al nivel del ejército ucraniano. Ninguno, ¿no? O sea, eso hay que ser sinceros. O sea, el soldado de la OTAN no es ni de lejos mejor soldado que el soldado ucraniano. O sea, saquémonos esa idea de que van a perder los ucranianos, porque van a perder y ya están perdiendo, ya perdieron. Y van a entrar los europeos, la OTAN, ¿qué van a hacer? Por favor, ¿no? Entonces, se los ha convencido, se los ha armado, porque hay que ser sinceros, toda la estrategia la ha manejado Occidente de principio a fin. Por eso es que el inicio de la operación militar, ¿de qué se hablaba? Vamos a pelear hasta el último ucraniano, dijeron. ¿Y dijeron acaso eso los ucranianos? No lo dijeron los ucranianos. Lo dijeron la gente que en teoría los estaba apoyando. ¿Cuáles son los resultados de eso? El país destruido, más de la mitad de la población fuera del país en calidad de refugiados, en Alemania sobre todo, en todo lo que es la Unión Europea. ¿Y acaso los están tratando mejor? Tengo amigos en Alemania que viven 10 años allá y me cuentan, o sea, a esta gente les han hecho el cuento. Vayan, sí, ustedes muchachos, ¿no?, van así, sí, son europeos también, vayan así por los valores de Occidente, libertad, democracia, derechos humanos, bla, 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 bla. Ustedes pueden. Nada de eso. Los tienen haciendo colas, mujeres y niños sobre todo, para recibir una lata, un enlatado, una comida enlatada, o sea, como cualquier inmigrante común y corriente. Eso, yo me pregunto, ¿no?, desde acá, desde Moscú, y también cuando estaba ahí en el Perú me preguntaba, ¿para eso sirvió inmolar a la población ucraniana en nombre de los valores occidentales, de libertad, democracia, de derechos humanos, para que ahora esos países que te envalentonaron ni siquiera te reconozcan como tal y te tengan prácticamente deambulando en sus ciudades? O sea, qué lamentable. Sin mencionar, esto lo he conversado, ¿no?, personalmente con el gran estratega geopolítico español Enrique Refoyo, que también desde ya recomiendo este espacio que tenga bien entrevistarlo. Él, ¿no?, en sus análisis me dijo algo, mira, algo que nadie está viendo, absolutamente nadie, yo no he escuchado absolutamente nadie que lo haya dicho, o sea, pero la gente no está viendo, me dice, lo que está pasando. O sea, en cualquier momento esta gente que está en Europa, ucraniana, que son ya varios millones, en cualquier momento se va a radicalizar al ver que el país está destruido, al ver que Occidente prácticamente ya está tirando la toalla, porque si vienen elecciones ya, bueno, ya perdieron, ¿qué me importa? Chao. ¿Y acaso Estados Unidos se va a preocupar por los ucranianos y por nosotros los europeos? Nosotros vamos a estar más jodidos. Estados Unidos está al otro lado del mundo, ¿qué le importa? Con las crisis que tenemos. Pero eso es lo que le pasa a Carlos, eso es lo que le pasa al final de cuentas a los europeos en lo general. Los europeos están cediendo su Europa para los Estados Unidos. Es que el invierno 2022 fue tremendo para Europa, por falta de gas, por falta de... No, como te dije, o sea, hace un momento, o sea, cuando no se decide, caballeros, complicado es. Y ellos no han decidido nada hace tiempo. Estados Unidos los metió en este problema al cortarle la energía barata que viene de Rusia, el mejor ejemplo es Alemania, y ahora estamos viendo lo que está pasando, ¿no? Entonces, como me decía, para cerrar con la idea de Enrique, esta población ucraniana en cualquier momento se va a radicalizar dentro de Europa. Que no sorprenda que de acá a un tiempo se implementen atentados, escuadrones ucranianos, con todo ese odio en contra de Occidente, que prácticamente los ha burlado, los ha timado, los ha agarrado de cualquier cosa, como un muchacho con un caramelo, y los ha abandonado. Entonces eso va a tener consecuencias, toda esa gente, y no es cualquier gente entrenada, por si acaso, ¿eh? Gente entrenada, gente que no se va a quedar de brazos cruzados a ver cuando Occidente tira la toalla y ver el país destruido, porque hay que ser sinceros, o sea, más allá de las ideologías extremistas que se propagan en Ucrania, el neonazismo y todo, que es cierto, también es cierto que los que han peleado y han dado su vida han sido bien patriotas, de hecho que sí, lo que es del César es del César, utilizados, sí, pero patriotas también. Lamentablemente esa les tocó bailar con la más fea, y no por lo peor, que no por voluntad propia, ¿no? Hablaron con Zelensky. Es curioso porque Ucrania tenía una doctrina de política exterior mucho más sensata antes de Zelensky, ¿no? Que era, ¿no?, ni tan para Rusia, pero tampoco ni tan para la OTAN, o sea, más o menos ahí en medio. Pero como dice el doctor Kuchenroy de Argentina, Zelensky implementa por primera vez lo que es, justamente, no encarna la doctrina Zelensky, que es, en la práctica, cerrar las puertas a Rusia y tirarse a los brazos de la OTAN. Y ese ha sido su peor error, y miren qué país tiene ahora, destruido totalmente. O sea, sin mencionar que países vecinos que supuestamente apoyan a Ucrania y que odian a Rusia, como Polonia, ya están también frotándose las manos, porque hay un amigo en Argentina, Jorge Suárez Zaponaro, le mandamos saludos. Él habla de Ucrania como la Vietnam del siglo XXI, y así puede terminar. Es muy probable que así termine. Olvídense eso de que a toda la gente pro-occidental, en el Perú, en todo el mundo, no, que sí, que en cualquier momento Ucrania se levanta. O sea, es absurdo pensar que una superpotencia como Rusia va a verse disminuida por Ucrania, de ninguna manera. Los objetivos de Putin, de operación militar especial de Rusia en Ucrania, se han cumplido a cabalidad. ¿En qué momento la operación militar especial contemplaba tomar Kiev? Contemplaba, seguro se ha hablado así en el éxtasis de todo esto, sí, ya, pero, o sea, como hablando en serio, o sea, como objetivos manifestados, expresos, en ningún momento se dice vamos a tomar Kiev, vamos a tomar Ucrania. No, se habla básicamente de lo que mencionabas, desnazificar y desmilitarizar, y eso se ha cumplido a cabalidad, ¿ya? Y lamentablemente es la verdad también, o sea, es casi lo mismo. En Ucrania, prácticamente hablar de desnazificar y desmilitarizar es lo mismo, porque los militares prácticamente es la ideología de Estado del neonazismo. No nos olvidemos que históricamente, en la parte occidental de Ucrania, la más cerca a Europa, Kiev, Galicia, Bolinia, etcétera, son regiones que siempre fueron colaboracionistas con el Tercer Reich, con Hitler. Los más grandes campos de concentración no están en el Donbass al lado de Rusia. Están ahí, justamente, en esa parte, en la parte occidental. Entonces, eso ha sido reanimado, reavivado por Occidente, ¿no? Ellos mismos, los que me hablan de la libertad, de los derechos humanos. No nos olvidemos que Zelensky asume por un golpe de Estado. Antes de él, lo que es Petro Poroshenko, y Zelensky es un heredero de Petro Poroshenko, ¿no? Por un golpe de Estado en el Maidán, donde estuvo involucrada la inteligencia occidental. Y estuvo allí la señora Victoria Nuland. ¿Qué hacía la señora Victoria Nuland en estos eventos, ¿no?, que terminaron de la manera más terrible, quemando a gente viva, los neonazis en Odessa, etcétera? Una barbaridad, un baño de sangre. Entonces, todo Occidente se llena la boca hablando de derechos humanos, de libertades, y miren con quién está. Como decía Bashar al-Assad, Occidente no tiene amigos, ¿no? Si tiene que aliarse con tal o con cual, sea bueno o malo, lo va a hacer. Y lo hemos visto claramente en Ucrania. Y lo lamentable es eso, ¿no? Que la población, el pueblo ucraniano, que en el fondo no es que sea hermano del pueblo ruso, son lo mismo. Fenotípicamente, genéticamente, culturalmente, son lo mismo. Qué lamentable que se haya sembrado el odio y se tenga esa tan mala dirigencia en Ucrania. Bueno, no sé si decir dirigencia, esos señores, ¿no?, que están ahí en el gobierno, que dicho sea de paso, totalmente corruptos, y bueno, hayan conducido al país a esta tragedia, ¿no? O sea, olvídense que Ucrania va a valorar. Ahora, ¿qué le queda a Ucrania ante esto? Si militarmente ya fracasó, solamente le queda una cosa, el terrorismo. Lo que hemos visto hace poco en la ciudad rusa de Belgorod son atentados terroristas, ¿no? Y esto se puede complicar porque en cualquier momento, si esto sigue así, Rusia puede decretar una operación antiterrorista internacional, y eso ya sería otro nivel de escalada. Pero bueno, yo confío en que esto se solucione pronto. Se vienen elecciones acá en Rusia, no te olvides, en marzo, y bueno, según la interpretación que yo tengo a partir de, ¿no?, como sociólogo, ¿no?, de las preguntas que hago, de lo que veo, mucha gente está a favor, ¿no?, de que gane el presidente Putin. Es que la verdad es esa, no hay otro contrincante. Simplemente sí, no existe. Y hay elecciones también en Ucrania, elecciones que el señor Zelensky no quiere que se realicen y pone como pretexto el tema de la guerra. Hay gente dentro de Ucrania que no ve eso. O sea, si alguna vez tuvo esperanza, ya vio la realidad del asunto y ha visto que no, simplemente ha sido un desgaste, una mortandad, una aniquilación de la población, porque, o sea, es muy absurdo pensar que por más patriotas que sean, tan bien entrenados y buen ejército que sea Ucrania, no van a poder contra Rusia, definitivamente. O sea, ya no, solamente, ¿qué están haciendo ahora? Militarmente están destruidos, no van a hacer más. Los objetivos de Rusia se cumplieron a rajatabla: desmilitarizar, desnazificar. Prácticamente hablar de militar o neonazi en Ucrania es de lo mismo, porque, como dije hace un momento, es la ideología de Estado el neonazismo en Ucrania. Se tatúan con símbolos, ya, en fin, ¿no? Bueno, entonces el tema de Ucrania, ya yo creo que no hay que darle más vuelta al asunto. O sea, eso ya fue. O sea, eso ya... Echémosle tierrita, como decíamos en Perú. Ok. Vamos a hacer la pausa entonces y tocamos los otros dos puntos que tenemos en conflicto ya en la última parte que nos queda del programa. Regresamos en breve, Sumando Vigores en Extra Plus. Continuamos en esta edición, estamos sumando vigores en Extra Plus con Carlos Mamani. Conversamos, él está en Moscú, él es miembro del Proyecto Patria y del CREI, del Centro Regional de Estudios Internacionales. Tenemos estos otros dos conflictos, el conflicto del Medio Oriente, que lo que cobró es fuerza y que aparentemente tiene como objetivo, de una u otra forma, es decir, toda esta ofensiva que Occidente está fomentando, Irán, y tenemos también el conflicto de el sudeste asiático. Sí, brevemente, redondeando esos últimos placas geopolíticas, ya hablamos del primero, Europa Oriental, el caso de Ucrania, de Rusia. Ahora vamos con Oriente Medio, que es la segunda placa geopolítica más importante que está definiendo este siglo XXI. Bueno, no es novedad, ¿no? Es un recrudecimiento del conflicto palestino-israelí, ¿no? Si te das cuenta, el chiste le sale mal a Occidente en Ucrania, ¡pum!, trasladamos a lo que es Medio Oriente. Y también le está saliendo mal, porque a pesar de los denodados intentos de Israel de exterminar a la población palestina, de hecho que sí ha sido muy brutal, muchas bajas, más de 20.000 muertos, más de 50.000 heridos. ¿Y cuál es el resultado para Israel? Simplemente un desprestigio internacional sin precedentes, y debe estar muy preocupado Netanyahu, no debe saber qué es lo que va a hacer, porque se le viene una serie de juicios muy importantes, ¿no? No creo que eso lo deje dormir muy, muy tranquilo, sin mencionar que en el plano estratégico ninguno de sus objetivos se ha cumplido. ni destruir a Hamas, ni tampoco destruir las infraestructuras, ni mucho menos, ¿no? Lo único que está haciendo, y esa manía siempre tiene Israel, de meterse con la población civil, ¿no? Siempre ha sido así. Es por eso que muchos países aledaños podrían hacer daño a Israel, ¿no? Como el Líbano, como gente del Hezbollah y todo, pero un poco que se rehúsa justamente porque Israel siempre tiene esa firma, ¿no? De no atacar a lo que son las milicias, sino directamente a la población. Bueno, sin embargo, y a pesar de todo, lo que ha pasado es que Israel está yéndose muy mal. Está yendo muy mal todo le está saliendo muy mal. Las bajas, más allá de lo que cuenta la prensa occidental, están siendo también importantes. Dentro de Israel la sociedad está muy dividida, la población no quiere saber nada con Netanyahu, o sea, es un tema muy complicado, ¿no? Y esto apunta a que esto va a seguir escalando, porque cuando Occidente, esa es otra, ¿no? Una característica que tiene, cuando algo está mal, lo que hacen es empeorarlo. Si algo no sale mal, lo empeoramos. Y eso se está viendo. Hemos visto cómo, y ojo, Israel no es Ucrania, por si acaso. Ucrania es cualquier cosa, es cualquier trapo que lo dejamos botado por ahí. Israel ya tiene un vínculo, si se quiere, espiritual con Estados Unidos, con Occidente. La élite norteamericana es muy, muy convicta, ¿no? Del tema de Israel, del sionismo, el anglosionismo y todos estos temas, ¿verdad? Entonces, vemos pues cómo Estados Unidos ha movilizado tropas, ha movilizado buques. Estamos viendo cómo los yemeníes, por ejemplo, hutíes, en solidaridad con el pueblo, el masacrado pueblo palestino, ¿no? Se ha cerrado el Mar Rojo. Estados Unidos, incluso ya hay una nave de Estados Unidos derribada, hay un barco que está hundido. O sea, estamos viendo a partir de esto cómo es que todos, ante lo iniciado por Rusia con la operación militar especial, ha tenido una implicación, y ese es el logro más importante de Rusia, no es Ucrania, sáquense eso de la cabeza. El logro más importante de Rusia está más allá de las fronteras de Ucrania, está en la crisis de Europa, está en cómo se está revelando hasta los más pequeños como los yemeníes, de diversos grupos armados dentro de lo que es Oriente Medio que están sacando las garras. O sea, Israel ya no es, al igual que Estados Unidos, las potencias occidentales que brillaron en algún momento. Ya no estamos ante el Israel de la guerra del Yom Kippur, ya no estamos ese Israel que se peleaba con 5 o 6 al mismo tiempo y ganaba, para nada. En cualquier momento todo se sale de control en Oriente Medio y simplemente Estados Unidos no va a poder apoyar a Israel. Y Dios lo salve. Bueno, no sé si lo salve. Y bueno, ahora brevemente para trasladarnos a la otra placa geopolítica que nos falta revisar, estamos hablando de lo que es la placa del Indo-Pacífico, ¿no? Esta placa es muy importante también porque se cuentan potencias como lo que es en la placa oriental, ¿no? En Europa Oriental tenemos a Rusia, sobre todo. En la placa de Oriente Medio tenemos a Irán, Israel, digamos. Bueno, en lo que es el Indo-Pacífico tenemos a China, pero no está solo China, tenemos potencias nuclearizadas como las 2 Coreas, como Japón, sobre todo, ¿no? Son potencias muy importantes que tienen que tenerse en cuenta. Y bueno, estamos viendo en esta placa geopolítica recientemente, otra vez, ¿no? Vemos cómo los medios de comunicación occidentales, al ver que sale mal en Ucrania, luego se trasladan a Medio Oriente, sale mal, ahora nos vamos con el Indo-Pacífico, como este gordito loco ¿no? de Corea del Norte, ¿no? Su nombre siempre me olvido, señor... Kim Jong-un. Kim Jong-un, ¿no? Está loco, ¿qué está haciendo? Contra Corea del Sur, a ver. Para los norcoreanos, Corea del Sur no es Corea del Sur. Para los norcoreanos, Sur Corea, o lo que era la Corea del Sur, dejó de existir desde que se separaron. Porque desde ese momento entienden y comprenden que Corea del Sur es Estados Unidos. Y de facto, actualmente, el ejército surcoreano no está comandado por un surcoreano. La máxima instancia que gobierna en Sur Corea es un general norteamericano. O sea, de facto, Sur Corea es una base de los Estados Unidos, al igual que Europa. ¿Y cómo interpreta eso Corea del Norte? No estamos acá contra gente de Sur Corea. Hay una gente ahí que es de Norteamérica que, bueno, le está pistando el cuello y simplemente les da órdenes. Entonces estamos enfrentándonos a ellos, ¿no? Entonces vamos viendo cómo hay un doble rasero. Cuando algunas potencias hacen sus prácticas militares, ¿no? Uy, no se les perdona, que son esto, que son aquello. Y cuando otra potencia lo hace, no, hay un doble rasero, que es una hipocresía, y lamentablemente esto también puede en cualquier momento salirse de control. Obviamente los servicios y los aparatos de inteligencia occidentales, junto con los medios de comunicación, están utilizando estos hechos para justamente promocionarlo al mundo, ¿no? Y causar ese pánico y trasladar la atención de esos focos que ya no son focos porque ya están en declive para ellos, ¿no? Están quedando en ridículo, están quedando mal. En fin, ¿no? Estamos viendo cómo es que se está desintegrando Occidente ante la emergencia del mundo multipolar. Y eso es lo más peligroso, porque en estos momentos de pérdida de hegemonía, de pérdida de control del globo, es cuando, como dice el dicho, el tigre es más peligroso cuando está herido. Y eso es lo que estamos viendo. Y 2024 no va a ser más pacífico, tranquilo que 2023. Hay que estar muy atentos, porque estamos en momentos decisivos para la historia de la humanidad. Gracias, Néstor. Okay. Te pregunto, en los últimos segunditos que nos quedan, ¿va a caer China en la trampa, en la cáscara de banano que le tiende Estados Unidos y se va a enfrentar por Taiwán a Occidente? Mira, al igual que Rusia, que nunca buscó la guerra, China también se va a ver ante esa dinámica. China no quiere la guerra, pero no se trata de que quieras o no quieras en la geopolítica. La guerra muchas veces va contra uno, te guste o no te guste. Y China, al igual que Rusia, va a tener que tomar sus medidas, va a tener que comportarse a la altura de las circunstancias. Esa es mi respuesta, estimado Néstor. Cómo no, te agradezco mucho, Carlos. Desde Moscú, noche ya en Moscú, aquí nosotros estamos en horas del mediodía, noche en Moscú, te agradezco mucho. Ya son las 11:40 de la noche. Claro, aquí ya estamos un poco más temprano, son varias horas de diferencia, entonces ya estás desvelado. Lo bueno es que la vida europea es nocturna. Sí, es cierto, hubo una vitalidad de Moscú que nadie va a pensar, si yo te traigo acá o a cualquiera de nuestras latitudes, que es un país en guerra en absoluto. Okay. Bueno, muchas gracias, Carlos. Muchas gracias. Un fuerte abrazo, Néstor, y muchas gracias a tu audiencia, a ti y a Extra Plus TV de Nicaragua. Desde Moscú, un fuerte abrazo de Proyecto Patria Perú. Bueno, gracias también a nuestras amigas, amigos televidentes por su sintonía en esta edición, Sumando Vigores. Esperamos que el programa haya sido de provecho para ustedes.